Últimos 30 segundos. Rafael no se quiere mover de ahí. Mira la carita de Nicola. Que ha despeinado. Obvio, no se puede mover porque... Si no... Últimos 20. Miren a Nicola, quiere zaparte. ¿Qué quiere zapar? Rafael pegado. ¿Cuánto, Mr. G? ¿Cuánto queda? Último 12. ¡Vamos, Nicola! Nicola quiere. Último 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Tiempo! Punto para Rafael Cardoso de Brasil. ¡Bien, Rafael! Punto para el Rafa. ¿Quiénes vienen? Hugo ataca, defiende Patricio. Vamos, Huguito. Ahí está Patricio para hoy renovado a este fin de semana. Sí. Vamos, mister. Ha venido bronceadito, bronceadito. ¡Dos! ¡Uno más! ¡No lo quiere atrapar! Ahora va Huguito. ¡En una lo quiere atrapar! Ya lo atrapó. Pero... No. Tiene. Vamos, Hugo. Tocar abajo para desestabilizarlo, es Patricio. Que... No. Ya. Ahí va Hugo, Hugo sigue. ¡Uy, por puto! Quería tumbarlo, pero había forma. En un momento, Patricio pierde la perspectiva y ya no sabía dónde estaba. Y ahí es que aprovecha Hugo. Así ni bien. Sí, sí. He hecho un análisis. Ataca Melissa Loza. Defiende a Levaigoria. Agradecemos a Lomas por los uniformes de nuestros guerreros. Lomas, lo mejor en ropa deportiva. Visita su página web www.lomas.pe. Gracias. Lomas. Vamos, Mr. G, a su cuenta. 3, 2, 1, va. Ahí va Melissa Diosa. Ahí está Melissa. Vamos, Meli. Se mueve. ¡Epa! Melissa. ¡Epa! ¡Se va Melissa! ¡Oh! ¡Se agarra el pie! ¡Y la Baigorria! ¡Se está llevando la Baigorria! ¡Me falla! ¡Va Melissa, la Baigorria no se suelta! ¡Melissa, Melissa, 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 Melissa! Melissa, 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 le falta un centímetro. ¡Punto! ¡Melissa! Parecía niñito cuando no quería que se vaya su mamá. ¡Punto! Ataca Luis Alonso. Defiende Craig Peña. Vamos, Craig, el casco. Con todo. Listo, entonces, Luis Alonso al cuadrado. Mr. G, a su cuenta. Tiene chispas, ¿verdad? Tiene técnicas de rugby. El venezolano. 3, 2, 1, va. Ahí va Luis Alonso. Ya está Luis Alonso. Amaga Luis Alonso. ¡Cuidado, me voy! Lo espera. No. Lo espera, cree. Lo sujeta. ¡Zápate! ¡Ay, no! Craig lo tiene. Cayó. Luis Alonso está cerca de la raya. No puede, pero Craig. Craig lo enganchó. Luis Alonso, lo enganchó. Sí, no puede salir. ¡Dale, Luis Alonso! ¡Dale! Últimos 35 segundos. Oh. Cerca Luis Alonso. ¡Vamos, Craig! Cerca Luis Alonso. Craig evitando. ¡Vamos, por Craig! Todos sus medios. ¡Que pase Luis Alonso! Ahora retorna Luis Alonso. ¡Atención! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno, por favor! ¡Extraordinario! ¡Otra vez a parte final! ¡Lo cargó! Y pasó la línea. Contigo o sin ti. Ahí está. No importa, pero yo me llevo el punto. Ahí está. Enfrentan ahora. Ataca Rafael Cardoso. Defiende Nicola Porchela. Increíble. ¿Dónde está Rafa? Ahí va, Rafa, el casco, porfa. Perfecto, vamos, Mr. G. Rafael Cardoso frente a Nicola Porchela. 3, 2, 1, va. Y allí va Rafa. Amaga Rafa. ¿Quiere pasar? No. No puede Rafael Cardoso. Quiso pasar. Sí. Le falta un poquito de cintura. Me parece. Lo tiene ahora Nicola Porchela, pero Rafa está arriba. Ahí quedaron enganchados. Rafa está arriba. Rafa quiere avanzar como una tortuguita. Pero Nicola Porchela le da el abrazo del oso. Últimos 34 segundos. Uy. ¡Vamos! ¡No puede levantarse! ¡Uy! ¡Rafael se da vuelta! ¡Vamos, Porchela! ¡Rafael quiere! Pero Porchela lo tiene ahí presionado. ¡Dale, Rafa! Todo. ¡Quiere zafarse, Rafa! ¡No! ¡Dale, Rafa, vamos! ¡Nicola, que no pase, Nicola! ¡Lo toma por completo! ¿Cuánto queda, Mr. G? ¡Últimos 15 segundos! ¡Rafael respira! ¡Dale, Rafael! ¡Quiere un segundo aire! ¡Últimos 10, 9, ¡7, 6, 5, 4, 3! ¡Punto! ¡Pasó! ¡Rodó! ¡Pasó! ¡Pasó! Este juego ha terminado. Lo ganan los Leones. Somos lo máximo. Qué linda forma de comenzar la semana. Vamos a tirar el lado, vamos.
A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Y 15. ¿Cómo vamos de físico, Rafael? Lo veo destruido a Rafael Cardoso. Y ahora viene un nuevo juego que se llama La Rampa Cultural. Por acá te encuentro. Ya estamos. ¿Quiénes van a comenzar? Empieza Patricio y Hugo. Patricio y Hugo, perfecto. Vamos, Mati, vamos a hacer preguntas. Y ellos tienen que llegar hasta arriba, tocar la campana y contestar correctamente. Exactamente. El primero que llegue a 3 preguntas bien contestadas tiene un punto. Conforme van fallando, le van a ir cayendo cositas a sus compañeros que están en este caso. Ah, al final de round es. Ok, al final de round. En este caso son Facundo y Craig. ¿Listo, chicos? ¿Vamos? Vamos. Vamos. Perfecto. La subida es con la doma. No, chicos, ustedes ya saben, ¿ah? ¿Eh? Como remando. A ver. Apenas yo digo va, salen, ¿ah? ¿Eh? Ok. Ahora sí, vamos con la primera pregunta. ¿Cuál es la verdadera capital de Bolivia? ¡Va! Y sube. Vamos, apúrate, Hugo, Pato, García. apúrate. Allí va Huguito, el Pato, reacciona. ¡Vamos, Hugo! Difícil, Hugo García y Patricio. Hugo García, adelante. Hugo García, saca ventaja. Hugo García para la cobra. ¡Patricio tocó primero! A ver. En el piso, en el piso, en el piso. Está con la soga, está con la soga. ¡La Paz! No. ¡Sucre! ¡Sí! 1-0. Dije, la verdadera capital de Bolivia. Punto para las cobras. Punto para las cobras. A ver. Regresen, chicos. Chicos, regresen rápidamente. Despacio, despacio, chicos. Vamos. Ustedes mismos, a sus posiciones. Alba, salen, ¿ok? Bajar sentados para la próxima, chicos. Okay. Ninguno baja parado, ¿eh? ¿Qué cantante interpreta el tema Single Ladies? ¡Va! Vamos, 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 vamos. Y empiezan a subir, subir. Esta vez con ventaja para Patricio. Es difícil subir así, ¿eh? ¡Vamos, Hugo! Terrible. A Patricio Parodi, adelante, Patricio Parodi. ¡Va a llegar, Patricio! Patricio, contesta. Y la respuesta es... Beyoncé. ¡Sí! ¡1-1! ¡1-1! Bajan sentados, por favor. Sentado, muy bien. Y ya está Mati para la siguiente pregunta. 1-1, ojo. A ver. En las chicas superpoderosas, ¿qué color es bombón? ¡Va! ¡Qué difícil esto! ¡Vamos, Hugo! Muy parejos. Hugo y Patricio. Aquí va Patricio con una técnica panameña. Patricio Parodi con todo. Ay. Patricio va a subir. Patricio contesta. Rojo. ¡Sí! 2-1, adelante los leones. 2-1, los leones. Que regresen Pía entonces. Ya estamos listos. Posiciones, chicos. Cansadísimos, ¿no? ¿Cómo se llama la mamá de Florcita Polo? ¡Va! La mamá de Florcita Polo. Y aquí va. Hugo, vamos, García, vamos, Hugo. Reacciona Patricio otra vez. Va con todo Patricio. Hugo y Patricio. Vamos a ver quién gana. ¡Hugo! 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 Oh. Sus ideas. ¡Sí! ¡2-2! Y ahora, el que gana esta pregunta, gana el round. Facundo, desesperado. Desesperado. Ustedes mismos tiran el balde al contrario, ¿eh? Vamos. A ver. Última pregunta, 2-2. Échate, Hugo. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el antónimo de ascender? ¡Va! Antónimo de ascender. Ascender, aquí está Patricio nuevamente. Patricio Parodi con todo. Hugo, reacciona, Patricio. ¡Patricio! ¡Descender! ¡Correcto! ¡Sí! Patricio, cree que es todo tuyo. Cree que es todo tuyo. Siéntate, Craig. Sentadito, Craig. Es todo tuyo. Mr. G a su cuenta. Vamos con el baldecito. 3, 2. Espera, 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 que se coloque en posición. Allá.
Vamos, fusilamiento entonces. Muy bien. Ahora sí, mister. Listo, tres. Ay, ay, ay. Ah, ay, está calentando, está calentando. A ver, vas a peinarlo. Ah, lo peino. Listo, ya, ya. Tiene poco pelo. Claro, listo. Ahí está. Derechito le dice, derechito. Muy bien. Tres, dos, uno. Uno. ¡Va! No. Pero, Dios mío. Así, mal. ¿Le debe plata? ¿Crees que no le debe plata? No sé. Mira. La cara de Craig. Ojo, así hay que ponerse muy bien, Craig, ¿eh? Así hay que recibir, caballero, el castigo. ¿Quiénes van ahora? Nicola y Iaco. ¿Podrán? ¿Por qué lo preguntas? No sé, porque los veo un poco cansados. ¿Ah, sí? Sí. Claro. ¿Qué pasa, Rafael? Rafael está todo... ¿Qué pasa? No, yo quiero retar a Nicola. Volvimos a competir a partir del día de hoy y ya empecé ganándole, ¿no? Él sabe la trampa que hiciste conmigo en la arena, por eso, juega conmigo eso. ¿Qué trampa? ¿Qué pasó? ¿Qué? Yo me quedé callado y hablé con él por detrás de cámara. Pero cuéntanos, ¿qué pasó? No, él sabe lo que hizo. ¿Ah, sí? ¿Quieres retar a Nicola? ¿Producción puede o no? Así dice producción. Yaco, descansa. Yaquito, te salvaste. Yaco quería jugar. Yaco se va molesto. Se moría de ganas de jugar, míralo. Se ha ido furioso, ¿ah? ¿Eh? Uy. ¿Qué pasa, Nicola? Pero ¿por qué no? Si Rafael dice que quiere jugar conmigo, yo tengo que jugar. Cuando él quiere jugar con Fabio y algo, dicen, no, yo no juego. ¿Yo por qué sí tengo que jugar? No quieres jugar tú con Rafael. No, pero ¿por qué lo dejan hacer? Si digo que no, van a decir, ay, Nicola no quiere jugar. No solo yo digo, pero como la producción, como la gente que está en su casa. Yo soy el único que tú no ganas, Nicola Porcher. A ver, mira, Nicola, producción te va a dar una opción. Está sobrado, Rafael. Dice producción que si tú no quieres jugar con Rafael, juega a Iaco. ¿Aceptas el reto, Rafael, o no? Eso acá es juego de fuerza e inteligencia, que tú no tienes. ¿Aceptas? Sí, acepta. Bueno, entonces... Gracias, Iaco. ¡Vamos, mi líder! ¡Mi líder histórico! Demostrando que no le tiene miedo a nada ni a nadie. Vamos. A ver. La primera pregunta es... Dale, Mati. ¿A qué película pertenece R2-D2? ¡Va! ¿A qué película pertenece R2-D2? Y ahí está. ¡Va! Está. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Nicola! Así estás a la primera, Rafael. ¡Va, Nicola! ¡Apúrate, Rafael Cardoso, por Dios! ¡Vamos, Porchela, ya estás arriba! Mejor hubiera jugado Iaco. ¡Aquí está! ¡Ya, Nicola, volteate! ¡Nicola! ¡La campanita! Ya llega, tranquilo. La campanita. Está en el piso, el micro. ¿A qué película pertenece? ¡Star Wars! ¡Sí! ¡Iaco! ¡Punto! ¡Cambio! ¡Matías! ¿Cambio? Ahora sí, no quiero jugar con Rafael. No, que dice que estaba con arena. No, lo que pasa es que estaba... Se resbalaba. A ver, listo. Con toda esa arena que baja, tiene Nicola, el baja. Cuerpo, ni se ha sacudido. Ya se quitó las zapatillas. 1-0, gana las cobras. Ahora se las va a volver a poner, creo. No, ya, listo. Felizmente. Perfecto. Listo. A ver. Siguiente pregunta. Súbete, Nicola, súbete. ¿De qué superhéroe? Nicola. Sería bueno comenzar desde abajo, ¿no? ¿De qué superhéroe es novia Mary Jane? ¡Va! Vamos. ¿De qué superhéroe es novia Mary Jane? ¡Vamos! Nicola Porchela con todo, Nicola Porchela. ¡Vamos, Porchela! ¡Rafael! ¡Apúrate, Nicola! ¡Nicola Porchela, Rafael! ¿De qué superhéroe es novia Mary Jane? El micrófono. ¡Spider-Man! ¡Sí! Muy bien, Rafael Cardoso. Lo veo calentando, Iaco. Listo. Iaco pide su cambio, pero ya no se puede. Rafael, ¿para eso pides enfrentarte? Baja, Nicolita, baja. El último, Nicola, vamos. Te has quedado con el triunfo de afuera y listo. ¿Para qué? No entiendo. A ver, baja, Nicola, vamos. Sin miedo, hijito, vamos. ¡Fuerza, Nicola, fuerza! Ya está. Ahí está, Nicola. Se nota que está entrenando en su gimnasio todos los días. Sí, ha sacado pecho. Qué bárbaro. Vamos. La última pregunta podría ser, ¿ah? ¿Eh?
¿Con qué palabra dicen gracias los japoneses? ¡Va! ¿Con qué palabra dicen gracias los japoneses? ¡Recupérate, Rafael! ¡Y allí va Rafael! ¡Vamos, Nicola! ¡Tú igual, puedes! No. ¡Nicola sube, Rafa también! ¡Apúrate, Rafa, Nicola! ¡Nicola, Nicola muy cerca! ¡Apúrate, Rafael! ¡Nicola, por favor! ¡Nicola, da la vuelta, Nicola! 3-0 si responde bien, ¡vamos! ¡Espera, espera! ¡De nuevo! ¿Qué le pregunto? ¿Con qué palabra dicen gracias los japoneses? ¡Arigato! ¡Sí! Hasta acá se escuchó, Craig Peña. Hasta acá se escuchó. Muy bien. Ahora tú tienes que tirarle a Facundo. Excelente. Fabio quería decir algo. Fabio, ¿algo querías decir? Mira, primero de todo no estoy compitiendo, para que lo sepa la gente, porque estoy mal de la rodilla. Y sí, te vemos. Y por primera vez, desde que estoy aquí en el programa, me voy a preocupar por Rafa. Rafa, déjalo ya, estás haciendo el tonto, hermano. Déjalo ya. ¿Quieres revancha? No. Ya, lo dejamos ahí. ¿Qué pasa, Rafa? ¿Todo bien? Primero va 1-1, que yo gané afuera. Segundo, perdí jugando limpio. Tú perdiste jugando sucio afuera. ¿Pero qué hizo? ¿Y sabes lo que hiciste? ¿Pero qué hizo? Lo que hiciste? Cuenta, Rafael, cuenta. ¿Vas a contar o qué? No, primero que no se puede decir así. Segundo, él sabe muy bien. Después yo hablo atrás por la producción. Era un juego de no dejar pasar al contrincante. Él pasó, no, listo, ya está. Ya está, después Rafael hará su reclamo. Vamos, Nicola, a bañar al guacho.